Y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas va a capacitar a la primera generación de abogados indígenas bilingües en nuestro país. La falta de asistencia de intérpretes en lenguas indígenas, la ausencia de asesores jurídicos y defensores públicos bilingües, especializados en materia indígena, conocedores de los usos y costumbres, así como las detenciones arbitrarias, son las situaciones violatorias de los derechos humanos a las que con más frecuencia tiene que enfrentarse la población indígena. Ante ello, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas capacitará a la primera generación de abogados y abogadas indígenas bilingües en nuestro país. Es importante señalarles que uno de los retos al que nos enfrentamos desde las instituciones es que en México existen más de 8.000 indígenas en las cárceles, de los cuales el 96% son hombres, la gran mayoría por delitos del fuero común. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se excarcelaron a 1.693 indígenas, 136 mujeres y 1.557 hombres, con el apoyo de 1.253 intérpretes traductores en lenguas indígenas, para lo que se destinó 22.4 millones de pesos. La obligación del Estado es garantizar a todo ciudadano sus derechos fundamentales. Esto implica que todos los juicios y procedimientos que sean parte individual o colectiva se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales. En el marco del seminario de capacitación sobre los derechos de los pueblos indígenas en el sistema interamericano, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, planteó que cualquier violación a los derechos humanos es grave, pero cuando se trata de negar el acceso a la justicia o el debido proceso a quienes se enfrentan a una discriminación cultural y estructural, resulta aún más grave. Pensemos por un momento en la gravedad que significa que una persona indígena sea privada de su libertad solo por el hecho de que no pueda tener una defensa adecuada o que no entendió el procedimiento legal y que en muchos casos simplemente no contó con un traductor que le pueda transmitir cuáles son sus derechos fundamentales. En este contexto, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas adelantó que en los próximos meses planteará esquemas con las instituciones responsables de la procuración, administración e impartición de justicia para que ninguna persona esté sujeta a un proceso en el que se violen sus derechos por falta de intérpretes y abogados que conozcan su lengua y su cultura.